En esta hermosa isla del Caribe, Fidel Castro ha liderado a Cuba por más de 40 años. Un sobreviviente socialista en el mundo capitalista. Para algunos es un demonio. Para otros, un símbolo de resistencia y justicia social. Este árbol no existía. Vamos por la casa que fue de la abuela. En 1996, a la edad de 70 años, Fidel visitó nuevamente el hogar de su infancia con su viejo amigo, el famoso novelista colombiano Gabriel García Márquez. En la lengua, con la misma lengua que acababa de decirle horror y avance. Fidel comenzó su vida en Virán, una zona agrícola lejos de la capital cubana, siendo el tercero de 7 hijos, 3 varones y 4 mujeres. Mi mamá fue hija de campesino muy pobre, no pudo ir a una escuela. Ella aprendió a leer y escribir sin ir a una escuela. Y mi papá también era analfabeto, no sabía leer y escribir. Vino de recluta de España antes de acabarse la guerra, lo trajeron de recluta. Ángel, el padre de Fidel, era un trabajador inmigrante español quien se convirtió en un rico propietario azucarero. Sus padres están enterrados cerca de la casa de la familia. En esta escuela pública, Fidel estudió de niño. A ver dónde estaba la fecha. Arriba. Si estaba de frente. Un poquito así. Esa es la duda que tengo en interés. De esta escuelita, la familia de Fidel lo envió a un colegio católico en la segunda mayor ciudad, Santiago de Cuba. Y luego a la escuela secundaria de Belén, dirigida por los jesuitas en La Habana. Él puede hacer alarde de ser el hombre que más memoria tiene que yo conozca. Hay una cosa que hacía él, las asignaturas que no le gustaban, él se las aprendía gráficamente de memoria. De modo que arrancaba las páginas del libro y lo leía después lo leía como si estuviera leyendo el libro actualmente. Él venía de un colegio donde no había practicado tanto o casi nada el básquetbol, sino más bien el soccer. Y en La Habana lo que valía era el básquet. Pues él empezó enseguida a querer practicar básquet. Y enseguida me dijo a mí, oiga padre, ¿no podría ponerme usted una luz en el flor de básquet sobre el aro para que cuando los demás se acuestan yo pueda de noche seguir practicando? Cuando Fidel Castro se graduó, yo escribí, Fidel Castro es madera de héroe y la historia de su patria un día tendrá que hablar de él. En la Universidad de La Habana, donde Fidel llegó en 1945 para estudiar Derecho, la atmósfera política estaba tan cargada que a menudo se tornaba en violencia. Los estudiantes que luchaban contra la corrupción y la injusticia eran blanco de la represión. Fidel entró en el conflicto no como un comunista, sino como un nacionalista radical apasionado por la justicia social. La universidad fue una gran escuela, la verdad, una gran escuela donde para mí nos formamos nosotros y se formó desde luego Fidel. Nosotros organizamos el movimiento estudiantil junto con el movimiento obrero. Fidel tenía ya desde entonces características muy especiales. La asamblea más compleja, la situación más difícil de desentrañar, él la dominaba con la palabra. En la escuela de filosofía, el alumnado era casi todo muchachas, y además muy lindas. Tanto que en una de las casas de estudiantes en que estas muchachas, muchas del interior, se alojaban, le habíamos puesto la bombonera. Fidel venía a la escuela de filosofía muy a menudo porque había una carita, una muchacha, un rostro que lo había subyugado.
He was married to a young woman who was the daughter of one of the elites. That marriage, however, only lasted 6 years because he was imprisoned for his revolutionary activities, and under considerable pressure from her family, they were divorced. He did, however, have a son from that marriage. En 1952, ya abogado, Fidel era candidato del Partido Ortodoxo, una coalición contra la corrupción. El movimiento lo inspiraba el héroe cubano de la independencia, José Martí. La elección nunca se realizó. El general Batista, quien antes había estado en el poder, escenificó un golpe de Estado para impedir la victoria del Partido Ortodoxo. Por aquella época, lo que se vivía con Batista era la corrupción rampante, el juego, la prostitución, la debacle, la violencia. Estamos hablando de un país que iba al desastre. And I knew Cuba before Fidel Castro. I went there. It was the playground of the mafia. We had all the big jazz nightclubs that Nat King Cole and myself were petitioned to perform in. I did not see democracy in Cuba. As a matter of fact, if anything, I saw blatant racism and oppression. Luego del golpe de Batista, todos los partidos políticos y las garantías constitucionales fueron suspendidas y la universidad clausurada. Pero los estudiantes siguieron luchando. Fidel comenzó a organizar un grupo clandestino de oposición. Muchos eran gente joven con inquietudes revolucionarias que seguían a Fidel porque lo veían con condiciones de líder y porque además le decía: esta etapa de Cuba hay que resolverla por la acción revolucionaria, por cuanto no hay otra salida. El 26 de julio de 1953, Fidel lideró un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esto marcó el comienzo de la lucha armada contra Batista. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. La operación apenas comenzaba cuando un grupo de los atacantes fueron sorprendidos por una patrulla militar. Dos de los 150 participantes eran mujeres, Aide Santa María y Melba Hernández. 61 de los participantes murieron, solo 6 en combate. El resto fue torturado y asesinado luego de ser arrestados. Ambas mujeres sobrevivieron. Fue muy dura, porque después, cuando resultamos prisioneros y nos llevaron para el cuartel, y nos sentaron así en el piso, de allí iban sacando a los muchachos o devolviendo a los muchachos, como el caso de Gómez García, que nos los devolvieron brutalmente herido, destrozado, sin dientes. Aquello era una cosa horrible. A mí no me gusta hablar de esto. Fidel sobrevivió gracias al gesto de un oficial negro. Luego comenzó lo que devendría el más famoso juicio en la historia de Cuba. Fidel, en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa con las manos y dice: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Eso es lo que dice Fidel. Todo el personal se queda a la expectativa, se quedan inmóviles. Y entonces él, de pie, vuelve a hacer así, dice: bueno, ya terminé. Al pasar por delante de mí, cuando ya se lo llevara, me dijo: ¿tomaste nota? Digo, sí. Fidel y 29 de sus camaradas fueron confinados a la cárcel de Isla de Pinos. A Fidel lo condenaron a 15 años. Denominó a su movimiento político con la fecha del ataque al cuartel Moncada, 26 de julio, y pudo sacar clandestinamente de la prisión un manifiesto basado en su defensa, titulado La Historia Me Absolverá. El manifiesto se convertiría en una inspiración para la revolución. Yo tuve mi actitud de rebeldía, me aislaron. Tenía todo el tiempo para leer
Leía 12 horas, 14 horas, 16 horas. Y después nunca he tenido oportunidad de leer tantas horas seguidas. Fidel y sus compañeros salieron en libertad después de 2 años. Batista, cediendo a las protestas populares, declaró una amnistía general de los prisioneros políticos. 6 semanas después de su liberación, Fidel partió para México. Allí, con un grupo de seguidores, planeó un nuevo intento de derribar al dictador. Buscando apoyo, Fidel recorrió comunidades cubanas en los Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Muchos simpatizantes, tanto ricos como pobres, contribuyeron a su causa. Al año siguiente, 1956, Fidel pudo ensamblar el núcleo de una fuerza guerrillera y se sintió listo para regresar a Cuba. Un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, se sumó a ellos. Los unió en primer lugar sus ideales. Hay una pequeña escrito, un pequeño escrito de mi papá donde dice: me pasé toda la noche hablando con el jefe, sí, con Fidel, y al otro día amanecí siendo miembro de su grupo, ¿no? Después de esa legendaria reunión de 12 horas, la vida del Che fue una parte importante de la Revolución Cubana. 82 expedicionarios partieron de México en el yate Granma. Un levantamiento armado había sido planeado en Santiago de Cuba, coincidiendo con el desembarco. Horas antes del desembarco, se cayó un hombre al agua. Empezaron a buscarlo y el hombre no aparecía y gritábamos: ¡Ah, fulanito! ¡Roque, Roque! Y no aparecía Roque hasta que al final dice Fidel: y de aquí no nos vamos hasta que no lo salvemos. Eso conmovió a la gente, le levantó la combatividad al escuchar esa frase. Y decir: coño, con este hombre no hay abandonado. ¿Y lo encontraron? No hay olvidado. Sí, sí, lo encontramos. A costa de que se echara a perder la expedición. La sincronización del levantamiento con el desembarco falló. Los militares de Batista pudieron ahogar la revuelta en la ciudad, ya que el Granma llegó 2 días más tarde de lo esperado y el grupo encalló en un pantano de mangle. Los 82 hombres se dispersaron, pero enseguida fueron descubiertos por las fuerzas de Batista. Fidel y unos pocos escaparon, pero se negaron a admitir la derrota. De los 82 que desembarcaron, solamente 21 pudieron reagruparse en las montañas de la Sierra Maestra. Aquí fue donde comenzó la guerra de guerrillas y el grupo inicial que pudo sobrevivir luego creció. Che Guevara fue el médico del grupo. El primer comandante que hizo Fidel Castro en la Sierra, con el consenso de todos nosotros, dijo: aquí el que ve el primer comandante es Che. Porque es el más preparado, porque conoce los caminos, porque para mí es el más estratega. Fue Che. Después fue Raúl y yo. Y después Camilo, Ramirito y los demás. Después. Un gran apoyo provino de los campesinos de las montañas de la Sierra Maestra. Algunos de ellos integraron las guerrillas y llegaron a ser comandantes. Tanto hombres como mujeres pronto se incorporaron al movimiento guerrillero de Fidel y, pese al tradicional prejuicio masculino, fue organizado un batallón femenino. One of the most important people in his life was a woman called Celia Sanchez. She was the daughter of a rural physician. Her father had provided free health care to many of the poor, impoverished rural people in the area. And she was very much attracted to Fidel's revolutionary movement. Celia Sánchez permaneció al lado de Fidel durante 20 años, desempeñando puestos importantes en el gobierno hasta su muerte, en 1980. Fidel y sus comandantes organizaron el movimiento guerrillero 26 de julio en base a un amplio espectro de corrientes políticas. Las fuerzas de Batista fueron entrenadas por los Estados Unidos, que también las dotaron de tanques, artillería y aviones. Arrojaron todo ese poderío contra los rebeldes en una guerra que duró 2 años. 26 de julio had a strong underground movement in the cities.
There were sabotage efforts against the Batista government and demonstrations and so forth. The Batista government reacted very strongly. Bodies were left by the side of the road. Students, young people who were suspected of being rebel sympathizers were shot, or in some cases jailed and tortured. As a result of all that, public opinion turned massively against Batista. Se estima que 20.000 personas fueron muertas durante la dictadura de Batista. Los rebeldes imprimían volantes y periódicos, y ya en 1958 también disponían de una estación de radio para informar a la población de lo que ocurría. Fidel sostenía entrevistas con los periodistas extranjeros tratando de acabar con los rumores de que lo habían matado. Consciente de la importancia de los medios, él se hacía accesible a la prensa, aún en inglés. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Muchas de las cosas que hicimos están por encima de lo que nos imaginábamos en aquella época, incluso. Y algunas cosas de las ocurridas han sido más difíciles también y más duras de las que nos imaginábamos en aquella época. En enero de 1959, Fidel hizo su entrada triunfal en La Habana. Tuvieron que transcurrir 25 meses para derrotar a Batista. Con la victoria conquistada, Fidel se proponía hacer de Cuba una nación unida e independiente. I'll never forget that first speech that he gave a few days after he had entered Havana. I was watching on television, but they released a flight of doves, a symbol of peace. But one of the doves fluttered up into the air and landed on his shoulder. There was a gasp because the pigeon was the messenger of Oshun sent to indicate the anointed one. Todo el mundo se emocionó. Este es un pueblo que en los años aquellos era muy creyente. El otro era más de sincretismo, ¿no? Más de las cosas africanas, las palomas, el pato. Ya a partir de allí, la gente pensaba que Fidel era el enviado de Cristo aquí, ¿viste? Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history. A week before that, General Batista and his top aides had fled the country, leaving it to Castro, his rebel army, and their supporters. Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel? Well, I feel well, something tired. I'm told that you saw your mother for the first time in 4 years this Christmas Eve. That must have been quite a reunion. What did she have to say to you? She began to cry at the beginning, and that in several minutes she could not tell any word to me. Fidelito. Hello, Fidel Jr. Hi. That's a very good-looking puppy you have there. Is he yours? No, it's somebody gave it to my father for a present. Uh-huh. When do you think you'll be visiting us again? Oh, well, I should delight. I think when I have a chance. Well, will that be with the beard or without it? Well, it's possible if I go soon to the United States with the beard. Because I am not thinking now to cut my beard. Because I am accustomed to my beard. And my beard means many things to my country. When we have fulfilled our promise of good government, I will cut my beard. The first people who left, I mean, in the
first days after the revolution, by and large, were Batista supporters and members of the Batista government. Batista fled the island New Year's Eve of 1959, and many of his supporters followed immediately thereafter. Aquellos que habían cometido asesinatos y torturas fueron llevados a juicios públicos para evitar desmanes. Esos juicios fueron criticados fuertemente en los medios de los Estados Unidos. I was following on television the revolutionary trials that began right away, which were the beginnings of the problems with the United States. In fact, a lot of the CIA's people, or some of them at least, were on trial for having been murderers and torturers of Batista. El mismo año que accedió al poder, Fidel fue invitado a visitar países de Latinoamérica. Allí pronunció discursos llamando a la unidad entre los pueblos de la región. Propuso la creación de un mercado común latinoamericano. También, en 1959, realizó una gira por los Estados Unidos con la esperanza de promover un mejor entendimiento hacia la Revolución Cubana. Did you ask for any economic assistance? Not here. You in the United States are accustomed to see government coming for money. Not. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. El vicepresidente Nixon fue designado para reunirse con Fidel, pues el presidente Eisenhower se había negado a hacerlo. Más tarde, Nixon escribió un memo describiendo a Fidel como un comunista que debía ser derribado. Cuba is an obsession with American leaders, and it really doesn't matter whether they're Democrats or Republicans. It's almost a psychosis. The United States is simply incapable of dealing rationally with Castro. Cuando Fidel llegó a Nueva York, la bienvenida fue más cálida. Apretujado por el entusiasmo de miles y miles de personas, entra en la estación Pensilvania de Nueva York un joven abogado, alto y barbudo, que sabe hablar un idioma sencillo y valiente, y que viste el uniforme de comandante del ejército rebelde cubano. Aquí esperan el mayor Wagner de Nueva York y su esposa, así como los altos dignatarios de la Babel de Hierro, para rendir homenaje al más ilustre visitante del momento, Fidel Castro. Fidel dio una recepción en la embajada cubana. Es la primera vez que él se pone el traje de gala. Se miró hacia el espejo y dijo, que vaya, me quito esto, porque me parezco a Tito, chico. Termina la recepción y no aparecía por ningún lado. Hasta que como a las 2 de la mañana llegó y nosotros sentados allá abajo en la embajada esperando. Dije, ¿dónde tú estabas? Dice, no, me fui al barrio chino a comer sopa china. En Nueva York solo esa noche, esas cosas que tiene. En 1960 viajó a los Estados Unidos por segunda vez para intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando el administrador del Hotel Sherbourne temió ser objeto de propaganda adversa y pidió que se fuera, Fidel amenazó con irse a acampar a los predios de las Naciones Unidas. El dueño negro del Hotel Teresa, del barrio negro de Harlem, ofrecía el hotel, inclusive gratuitamente, a Fidel y a sus compañeros de delegación. Inmediatamente Fidel dijo, vamos para el Hotel Teresa. En el Hotel Teresa lo visitaron líderes mundiales, Nasser de Egipto y Nehru de la India. También el activista negro Malcolm X, así como el líder soviético Nikita Khrushchev. Aquí Khrushchev le está diciendo a la prensa, en contestación a una pregunta de si Fidel era comunista, dice, yo no sé si Fidel es comunista, yo lo que sí sé es que soy fidelista. A su regreso a Cuba,
la mayor prioridad de la revolución fue la redistribución de la tierra, acorde al acta de la reforma agraria. Bajo Batista, los extranjeros poseían más del 70% de las tierras laborables. La mayoría de la industria azucarera estaba en manos de los Estados Unidos. Al principio, las expropiaciones de tierra fueron bastante modestas. No obstante, las tierras de la familia de Fidel fueron también expropiadas. Fidel quería que fuera la primera. Mi padre decía, tengo un hijo estudiando para abogado para que le defienda los intereses. Y bueno, el abogado fue el que firmó la ley de reforma agraria. Aparte de la redistribución de la tierra, la reforma incluía proyectos de salud, educación, vivienda y la construcción de caminos en las zonas rurales. Ya que nuestra reforma agraria afectó intereses de grandes compañías norteamericanas. A nosotros nos hacían la guerra por hacer la reforma agraria. Y en cambio yo después Kennedy estaba promoviendo la reforma agraria en América Latina para evitar revoluciones radicales. Yeah, about a year after the agrarian reform was introduced, and some American properties, rural properties, the King Ranch and so forth, were nationalized, the Cuban government ordered the foreign refineries, two of which were American, to refine Soviet crude oil. I think their first inclination was to do it, but they were encouraged by the U.S. Treasury Department not to. So they refused. They would not refine the Soviet crude. The Cuban government then nationalized those refineries, the oil companies in Cuba. The United States retaliated for that by cutting off the Cuban sugar quota, and Cuba then retaliated for that by nationalizing all U.S. properties in Cuba. And in October of 1960, the United States imposed the embargo against Cuba. So it was sort of one step led to another. Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana, en su afán de controlarlo todo, la emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece, pierde la voz. Y aquello fue una expectación tremenda porque era ante las cámaras nacionales e internacionales y Fidel mudo delante del micrófono. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas en Cuba. Porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Compañía Cubana de Electricidad. Central to understanding the Cuban Revolution is the relationship historically between Cuba and the United States. This was more than anything a nationalistic movement that Fidel was able to capitalize on, where the people in Cuba from the founding of the country had struggled for a sense of their own sovereignty and independence. Además de la reforma agraria, Fidel situó la educación en el centro de la revolución. Miles de jóvenes partieron hacia las zonas más aisladas de la isla para enseñar a los campesinos a leer y escribir. Somos las brigadas con Bravo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización.
El año 1961 fue declarado el año de la educación. En medio de falsos rumores difundidos por la CIA de que la revolución quitaría a los padres la patria potestad sobre sus hijos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iglesia Católica organizaron lo que se llamó después Operación Peter Pan. Por esta vía fueron enviados solos por avión 14.000 niños cubanos a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, otros cubanos partieron hacia los Estados Unidos y se incorporaron al exilio cubano. The CIA began to plan the assassination of Fidel and Raúl and Che, whatever leadership they could get, but especially Fidel, so as to demoralize the Cuban people and make the Bay of Pigs invasion more likely to be successful. En 1961, John Kennedy heredó el plan de invasión de Eisenhower. Permitió que siguiera adelante, pero vetó el uso de las fuerzas de combate de los Estados Unidos. Como actos preliminares conducentes a la invasión, los saboteadores quemaron miles de hectáreas de caña de azúcar y también el barco belga La Cubre, que descargaba armas, fue volado en el puerto de La Habana. Una segunda bomba de tiempo explotó mientras los voluntarios estaban ayudando a las víctimas. Más de 100 personas murieron y centenares fueron heridas. También pilotos cubanos exiliados volaron aviones norteamericanos pintados con insignias cubanas, bombardeando dos aeropuertos y matando a un número de civiles. Otra vez, Fidel convocó al pueblo cubano. El 16 de abril de 1961, en un dramático discurso, luego del funeral de los que habían muerto, hizo una de las más importantes declaraciones en la historia de Cuba. Primero que empieza a preguntar, ¿están de acuerdo con la reforma urbana? Y entonces los de adelante se ven todos levantando el rifle, y todo el pueblo atrás, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo levanta. ¿Están de acuerdo con la reforma urbana? ¿Están de acuerdo con la reforma de la enseñanza? ¿Están de acuerdo, bueno, con toda la revolución que se ha hecho en la enseñanza, en la salud? Sí, sí, sí. Entonces dice, esto que hemos hecho se llama socialismo. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Él dirigió personalmente las operaciones y rechazaba la petición de nosotros que se pusiera a un mayor resguardo, a una mayor distancia del frente de combate. La invasión de Bahía de Cochinos, lanzada desde Nicaragua, terminó en un desastre para los invasores. Las fuerzas dirigidas por los Estados Unidos encontraron una intensa e inesperada resistencia cubana y la batalla duró solo 72 horas. Los exiliados capturados fueron luego intercambiados por medicinas y compotas para bebés. En las regiones montañosas, los grupos de oposición financiados por la CIA tenían focos de resistencia contra la revolución, pero fueron vencidos. La guerra abierta contra el país devino en la guerra encubierta contra el hombre. It was a long-running policy of the United States government, not just of the CIA, because they carry out the orders. They don't determine who's going to get assassinated. But they carry out the orders, and they had the orders from the higher-ups in the National Security Council and the Eisenhower and Kennedy and Johnson administrations. ¿Cuántos atentados habían contra usted? Plane. Va a ser una cuenta no sabe. Atentados. Sabré cuando llegue al cielo. La CIA apareció todos los atentados de Fidel, con fusiles, embatido con arsénico, en cigarro, en pelo, en no sé cuántas cosas. Siempre este está protegido con su traje. ¿Cuál traje? What suit. Ya me parece si vamos a... Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No,
Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Qué fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. Es uno de los más ha intentado matar, la verdad. Pero parece que tiene siete vidas como el gato. Porque siempre está parado. And there's the fact that they haven't been able to kill him. I mean, that must really be upsetting, that they have not been able to kill this man who has persisted in being exactly who he is for all of these years against the mightiest power on the earth. It's quite phenomenal. Faced with this massive hostility from the U.S., the giant, the Colossus to the north, who is he going to turn to protect his revolution? Sweden? India? There was only one other power on the globe that could provide any promise that that revolution perhaps could survive and last, and that was the Soviet Union. Cuba echó su suerte con la Unión Soviética. Un año después, Khrushchev se apareció con un plan para instalar cohetes soviéticos en territorio cubano. Luego los cohetes lograban el doble propósito: fortalecer el poderío del campo socialista y también disuadir a los Estados Unidos de un ataque a Cuba, porque devendría en una guerra nuclear. Castro reluctantly agreed to accept the missiles, but then he said, at least if you're going to deliver the missiles, make it a public act. But Khrushchev thought he could do it clandestinely and it would spring it on the Americans. Aviones espías norteamericanos descubrieron los cohetes y Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de una guerra nuclear. La crisis terminó cuando el hermano del presidente, Robert Kennedy, negoció un acuerdo secreto con Khrushchev. La Unión Soviética retiraría los cohetes si a su vez los Estados Unidos eliminaban sus cohetes de Turquía y prometían no invadir a Cuba. When Khrushchev then took the missiles out without the courtesy of notifying Castro or consulting with him, Castro was furious. Fidel fue invitado a visitar la Unión Soviética para enmendar las relaciones entre los dos países. Su amistad personal con Khrushchev también pudo ser restaurada. Yo estoy aquí, Khrushchev no sé qué animal viene, yo disparo aquí. And I don't know what animal was coming, and I shot in this direction. Como a 10 metros delante de Khrushchev. It was about 10 meters away in front of Khrushchev. Que era un campesino. That Khrushchev was a farmer, you know, he was a peasant. Sí, me recuerdo nada más. I just remember that Khrushchev did like this. Como diciendo que... So what kind of man have I brought here? De la que me he salvado. Y sabe lo que me quedo yo pensando. I hardly saved my life, and you know what crossed my mind at that moment? ¿Y qué pasa si en una cacería? What will happen if in one of these hunting en un accidente adventures, if in an accident, yo le doy un tiro a Khrushchev? I kill Khrushchev. Oh my God. ¿Te se imagina? You can imagine what would have happened? Well, he was caught in somewhat of a difficult dilemma. Pragmatically, he needed the support of the Soviet Union. Because economically they were completely dependent. So he then constructed a relationship with the Soviet Union where he was constantly looking for ways to assert independence from the Soviets, particularly in the foreign policy arena. There were earth-shaking changes about to happen, and Fidel's ability to give expression to those historical changes allowed him to emerge as the sort of representative of the possibility of third world countries, you know, moving away from the capitalist orbit toward a different kind of future. La Revolución Cubana, con Fidel y el Che como dirigentes, fue una inspiración para los que querían cambios políticos en la América Latina. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América.
con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Después de una dramática experiencia insurgente en el Congo, Che dirigió un grupo guerrillero en la selva boliviana. El 8 de octubre de 1967 fueron cercados. Che, que había sido herido en la lucha, fue hecho prisionero y asesinado al día siguiente. Miembros del ejército boliviano arrojaron su cuerpo y los de sus camaradas en fosas secretas. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Fidel continuó apoyando las luchas en todas partes del mundo. Queremos brindarle al pueblo de Vietnam nuestra más decidida solidaridad y apoyo. En Vietnam, donde Ho Chi Minh lideró un movimiento popular de liberación, Cuba envió azúcar, arroz y donaciones de sangre. Entrenó médicos, ingenieros, maestros y trabajadores agrícolas. Fidel se lamentaba no haber conocido a Ho Chi Minh. En un gesto así de impotencia, Fidel hace así y da unos pasos para adelante, para atrás, y hace así y dice: porque lo que no me perdonaré nunca, haberme demorado el poquito de tiempo que me demoré en llegar a Vietnam, que no me permitió conocer a Ho Chi Minh. Eso no me lo perdonaré nunca, Melba, no haber conocido a ese hombre tan gigante que tú sí conociste. Tenemos que ser nosotros los que... En 1970, la revolución de Salvador Allende ofreció otro modelo de cambio: el camino pacífico hacia el socialismo. Fidel realizó una gira de apoyo por todo Chile. En Chile está ocurriendo un proceso insólito. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Al pueblo chileno, que siempre estuvo y estará junto al pueblo de Cuba y a su proceso revolucionario. Para los Estados Unidos, el camino chileno hacia el socialismo no fue más aceptable que el cubano. En 1973, la CIA organizó el golpe de Estado de Pinochet, que condujo a la muerte violenta del presidente Allende. Cuba apoyó a los sandinistas en Nicaragua, quienes triunfaron en 1979. El asesinato de su amigo Maurice Bishop, primer ministro de Granada, fue un golpe muy fuerte para Fidel. Las divisiones internas en Granada dieron el pretexto a los Estados Unidos para invadir, y algunos obreros cubanos de la construcción resultaron heridos y otros muertos. Con el cambio del clima político en América Latina, Fidel visitó al Ecuador. Ha habido muchos cambios en los últimos 25, 30 años en el hemisferio. Yo diría así que tenemos más conciencia que nunca de nuestra identidad y de nuestra independencia. 30 años después del asesinato del Che en Bolivia, sus restos y algunos de los que lucharon con él fueron finalmente encontrados y regresados a Cuba. Sus familiares estaban en el aeropuerto.
La hija del Che, que tenía 5 años cuando él partió, y el hombre con el que siempre se identificó, le rendían tributo al Che y a sus camaradas de la guerrilla. Hace más de 30 años, nuestros padres se despidieron de nosotros. Partieron para continuar los ideales de Bolívar, de Martí, un continente unido e independiente. No volvimos a verlos. En esa época, la mayoría de nosotros éramos muy pequeños. Ahora somos hombres y mujeres, vivimos, quizás por primera vez, momentos de mucho dolor, de intensa pena. Hoy llegan a nosotros sus restos, pero no llegan vencidos. Vienen convertidos en héroes, eternamente jóvenes, valientes, fuertes, audaces. Nadie puede quitarnos eso. Siempre estarán vivos junto a sus hijos, en su pueblo. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Muchas veces he soñado, yo a veces le he contado a la gente las cosas que uno sueña. Y he soñado que estoy hablando con él, que está vivo. Una cosa muy especial, una persona con la que cuesta mucho trabajo resignarse a la idea de su muerte. ¿Y a qué obedece eso? A mi juicio, que es que tiene una presencia siempre tan permanente en todo. If I was writing history, I would write about the way in which Fidel, as the leader of one of the smallest countries in the world, helped to shape the destinies of millions of people across the globe. Creo que él ha llenado un capítulo muy intenso en la historia de Cuba y en la historia de América Latina. Durante este tiempo, él condujo a Cuba a ser como la conciencia crítica en este continente. It's not just Castro the man. He carries with him a meaning, a signification, which is of tremendous importance to people like ourselves who are the marginalized of the world. And Africa, as a mother country to so many Cubans, needed to be addressed as part and parcel of the worldwide thing of African liberation. Desde el mismo principio, Cuba no solo difundió sus ideales por Latinoamérica, sino que forjó fuertes lazos con los líderes de los movimientos de liberación de África, como Sekou Touré, Amílcar Cabral, Julius Nyerere, Zamora Machel y Agostinho Neto. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. En 1975, cuando Angola logró su independencia de Portugal, la CIA, junto al gobierno del apartheid de Sudáfrica, trató de derribar al nuevo gobierno angolano. A pedido del presidente de Angola, Fidel envió 36.000 soldados para impedir que las fuerzas sudafricanas tomaran Luanda, la capital.
Para muchos cubanos, cuyos ancestros fueron esclavos africanos, la lucha en Angola fue una forma de reparar una deuda con la historia. Ustedes son los del regimiento, ¿verdad? ¿Qué tiempo llevan por acá? No, llevo poco tiempo. ¿Poco tiempo? ¿Tú de dónde eres? Santiago. ¿Qué eres tú? Santiago, Cuba. Me veo muchos santiagueros aquí, este regimiento me llena de santiagueros. ¿Y tú de dónde? Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. En 14 años de guerra, más de 300.000 cubanos, médicos, maestros e ingenieros, así como soldados, jugaron un importante rol en Angola. Más de 2.000 perdieron la vida. En 1988, Cuba envió más tropas para la batalla decisiva de Cuito Guanabales. Fidel dirigió las operaciones desde La Habana. La derrota que sufrió el ejército sudafricano incrustó un gran clavo en el féretro del apartheid y adelantó la lucha del pueblo de Sudáfrica. Una derrota en aquellas condiciones hubiera podido significar el fin de la Revolución Cubana. Y todo eso ocurrió después del 75. Pero hay que reunir todo el material y eso. Pero nosotros no hemos escrito ni siquiera la historia de la Revolución Cubana. Had it not been for the Cuban presence in Africa, and in particular in Angola, the history of Africa would have never been what it is now. One of the greatest friends that Cuba has is Nelson Mandela and his appreciation for what the Cuban people did and Fidel Castro. But I think if you don't understand that history, then you'll never really understand the enormous success and the importance of the Cuban Revolution. Well, my president. My president. My brother. President, my brother. How are you? My brother. Please. Please. Very nice to see you. Están contentos de verlo. Please sit down. Están contentos. Por favor, tenga bien Please sentarse. Please sit down. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada, nada. Before we say anything. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema. You must tell me when you are coming to South Africa. Me tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. Yo sé, no, un seguro, si ya yo recibí. The sooner the better. And we have had a visitor from a wide variety of people. Una gran cantidad de personas. And our friend Cuba. Y nuestro amigo Cuba. Which helped us in training our people. Que nos ayudó a entrenar a nuestra gente. Gave us resources to get on with our struggle. Que nos ayudaron tanto nuestra trained lucha, our people as doctors and so on. A nuestros médicos. You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos. Usted no ha ido a visitarnos. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria surafricana. I haven't visited my South African homeland yet. La quiero como una patria. I want it, I love it as a homeland. Y por el pueblo. I love it as a homeland as I love you and the South African people. When are you coming to South Africa? Pero ¿cuándo viene Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a tener I think it will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very, very, very soon. Lleva las 10. You are leaving at 10, so we are catching the plane together. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica. Y en el camino hizo escala en Namibia, donde fue recibido por Sandu Njoma, el líder de ese país. Welcome to the Republic of Namibia. Bienvenido a la República de Namibia. The country which you helped to reparate, to be reparated. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Fidel fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future. Si ustedes pueden, todos podemos. If you can do it, we will all be able to do it. Yeah.
Fidel is linked to the post-colonial era as the figure who more than any, I think, symbolizes independence and sovereignty of small nations, shaking off the yoke of the imperial powers, and the fact that he has been there for as long as he has and has been able to magnify his role to really a global force from this tiny island base. It is easy to build a nation. It is far more difficult to shape a society. And this is what Cuba is doing. It will need all the time in the world. It will need all the humility, all the meekness, all the generosity of spirit to itself and to others to emerge. En los años 70 y 80, el campo de batalla interno era la economía. Se hacían grandes esfuerzos para industrializar el país y crear un bienestar compartido pese al bloqueo de los Estados Unidos. Cuba dependía de un solo cultivo, el azúcar. La Unión Soviética había prometido comprar toda la producción. Fidel animaba al resto del país en el intento de alcanzar cosechas récord. Los ambientes de su desarrollo es una tarea titánica, realmente. Y salir del subdesarrollo en las condiciones de Cuba todavía más bloqueada por Estados Unidos. Ya que para la independencia de Cuba era esencial el apoyo de la Unión Soviética, Fidel se balanceaba en una situación que duró alrededor de 30 años. La ayuda de la Unión Soviética hizo posible que Cuba mantuviera sus avances en educación, salud, promoción del deporte y el desarrollo científico, así como una mayor diversificación industrial. Tiene la tapita destapada. O sea, nosotros ponemos... Viene destapada. De manera que... Tú lo pones destapado. Yo trabajo en microscopía óptica en el centro. The government of Fidel Castro has shown a world that is teeming with billions of impoverished people that it is possible for a very poor country emerging from sickness and ignorance and corruption and poverty of a Batista regime to within a few short years educate all of its children, to create a system of education that is comprehensive, that reaches the entire society, that abolishes illiteracy, that is capable of export to other countries to help them learn to read and write and grow and know. A mediados de los años 80, se comenzaron a percibir problemas en la economía y la industria. La provisión de alimentos se hacía esporádica y se observaba corrupción. El sueño cubano de una sociedad igualitaria corría peligro. Ante la situación, la respuesta de Fidel fue la de supervisar personalmente cada aspecto de la realidad cubana. Criticaba, en ocasiones lisonjeaba y reorganizaba siempre en su estilo tan peculiar. La Habana se comerá todo el plátano. Aún en los períodos más críticos, Fidel siempre enfatizó el desarrollo del deporte. Cuba ha estado clasificada entre los 10 mejores países en medallas olímpicas. Under Fidel Castro, Cubans became famous as artists, as filmmakers, as writers, as baseball players, as boxers, as scientists, and as soldiers. So he took a country and he made them somebody, and there was a cost. And that's the part I think that the American press and certainly his critics emphasize. Cubans answer American critics who say they don't show sufficient respect for human rights by saying they respect the most basic human rights, providing health care, enough to eat, a place to stay, the basic needs
of life. And as for civil rights, they respect those also, they say, but that they will not tolerate anything against the revolution because a revolution is supported by the people. Claro que la mayoría del pueblo apoya la revolución. La gran mayoría, no la mayoría, la gran mayoría. Como ejemplo máximo de este apoyo, las elecciones nuestras, que son elecciones abiertas, democráticas y populares, verdaderamente populares. Porque, por ejemplo, yo he sido elegido en dos ocasiones como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y yo soy un escritor, un intelectual, no soy un político. Tampoco soy militante del Partido Comunista. Yo soy partidario de la libertad de expresión, sin duda ninguna, porque si no estaría loco. Pero comprendo que la libertad de expresión y la pluralidad de partidos es difícil frente a un país, en un país que está permanentemente acosado por un vecino que está a 90 millas. Entonces eso es producto de la actitud defensiva del pueblo, del gobierno de Cuba. Y luego vino un duro e inesperado golpe, tal que cambiaría la vida en la isla, el colapso del bloque socialista. Gorbachev había viajado a Cuba en 1989 para firmar nuevos acuerdos de comercio, pero resultó que en unos meses el sistema soviético colapsó y los acuerdos ya no valían nada. La revolución de Fidel enfrentaba ahora uno de los más grandes desafíos desde la Sierra Maestra. A los dos años del colapso, durante el llamado período especial, un severo racionamiento fue introducido. El combustible se hizo escaso. Las ganancias de las exportaciones cayeron en un 60%, las importaciones en un 70%. La productividad cayó casi a cero por la escasez de materias primas y muchas fábricas debieron cerrar. Algunos decidieron partir ante la situación del país. Muchos en Miami pronosticaron el final de Fidel. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. After the fall of the Soviet Union, it was expected that Cuba would fall very quickly. Within a year or two, the socialist revolution in Cuba would be over. I think it's extraordinary that now, a decade later, Cuba survives. En las realidades actuales del mundo, nosotros no podemos hablar de la construcción del socialismo en condiciones ideales. Pero todas las conquistas sociales alcanzadas por el socialismo en nuestro país las defenderemos. Hemos tenido que hacer una apertura económica porque nosotros perdimos capital, mercado, tecnología. Y ahora necesitamos mercado, capital y tecnología para poder desarrollar nuestro país. Durante el periodo especial, nuevos acuerdos fueron firmados con Canadá y países europeos en las esferas del níquel, tabaco, biotecnología, industria farmacéutica y comunicaciones. El turismo recibió un gran impulso y comenzó una oleada de construcción de hoteles. Fidel supervisaba importantes proyectos de turismo y también comprobaba muchos detalles personalmente. Muchas empresas mixtas fueron establecidas, especialmente con países europeos, lo que devino en una importante fuente de ingresos. Años, padre.
Y durará la revolución. ¿Cómo no? Los cubanos conocen poco de la vida personal de Fidel. Se dice que tiene 8 hijos y 8 nietos y que ha estado casado más de 30 años. Primero llevamos una vida de revolucionario. Desde muy temprano. No son las condiciones ideales para el clima familiar. En segundo lugar, siempre fui opuesto a mezclar la política con los problemas íntimos personales. Y en ese sentido me he reservado una libertad total. Hay poca gente en el mundo que se haya podido reservar esa libertad. Most politicians would not wish to discuss their personal lives. It's their business. It's their private business. They don't have the luxury that Castro does simply to say no. Se enteró de que hubo crítica. Uno de los amigos más íntimos de Fidel es el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Y descubrí que es tan buen lector que yo, antes de publicar un libro, le traigo los originales. Es como si fuera un editor. La palabra esa que tienen los editores, un editor de libros. Señala contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales, porque es un lector muy minucioso y además muy constante y le rinde mucho la lectura. Es que lee siempre. En el carro tiene una luz para poder leer, sobre todo en la época en que hacía grandes viajes de noche en automóvil, siempre iba leyendo. Mido 10 metros de alto. Por más de 40 años, el mundo ha conocido a Fidel vestido con ropa militar. Por sugerencia de García Márquez, Fidel vistió la tradicional camisa guayabera en ocasión de la Conferencia de Países No Alineados en 1994. También, ese mismo año, comenzó a usar trajes. Fidel abandonó el cigarro habano en 1985. Su único contacto con los habanos es cuando firma las cajas para las celebridades a beneficio de la salud pública en Cuba. The thing that surprises me about Fidel, though, actually, is that he can't dance. I read that somewhere. I don't understand it. I think that's truly an interesting thing there. And he can't sing either. Oh, gosh, well, good thing he's got all those other good qualities. Fidel. Bueno, yo nunca he estado en fiesta con él. No sé si ha bailado o ha cantado, pero a él le gusta el canto. Y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti cuando un día te di mi corazón. Dice, entendemos. Quiere que su pueblo sea culto y esa palabra ha gustado mucho en su pueblo. Por eso el pueblo lo quiere. Cuando no lo quiera, el pueblo lo tumba. Pero mientras el pueblo no lo tumbe, quieto ahí. Fidel invitó a su fiesta de cumpleaños al Buenavista Social Club. Muchos de los músicos eran mayores que él. También invitó a jóvenes médicos que partían hacia Haití. Go
cómo me divierto yo. Tengo buena salud, por suerte. No le gusta perder. Una noche estábamos de pesca y había un amigo que estaba pescando más que Fidel, y Fidel se hacía el indiferente, estaba de un mal lado, se hacía el indiferente y miraba y veía que allá tenía más, y el amigo empezaba a contar, muy amigo de él también, empezaba a contar para que él oyera que tenía más pescado que Fidel. Y hubo un momento que fui y le dije al amigo, mira, no sigas pescando, porque mientras tengas más que Fidel no nos iremos nunca de aquí, y son las 4 de la madrugada. Al fin se empeñó, le pasó una racha de buena suerte, y cuando tuvo un pescado más que este, dijo, bueno, nos vamos porque son las 5. Sí, no puedo poner la mandíbula fuerte todavía. Para él abre. You open your hand. Entonces, para la foto. No, for the photograph. Y quería personalmente que me pusiera las gracias. Fidel ha mantenido siempre relaciones con gente importante de diversas partes del mundo. Ted Turner, de la CNN, fue invitado a una gira por Cuba. La lambada, la lambada. Yo quiero ver eso. ¿Eh? ¿Cómo está? Está bien, quiero ver. Ni siquiera Fidel y Ted Turner pudieron escapar a los rigores del período especial, donde el combustible es escaso y los vehículos se niegan a arrancar. Castro was determined that Cuba would be fully independent of the United States, and in that he succeeded. It now is. In fact, I would say that Cuba now, for the first time in its history, is completely independent. No longer a Spanish colony, no longer a protectorate of the United States, no longer a client state of the Soviet Union. It is on its own. Cuando Fidel fue invitado a intervenir en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a permitir la entrada. Fidel fue invitado a visitar también algunos lugares sorprendentes. Qué bien. Yo creo todo lo que dice el periódico. I believe everything that your newspaper writes. Menos cuando... excepto cuando hablan mal de nosotros. Except when you speak ill about us. Okay. Una invitación vino también del periódico The Wall Street Journal. Perhaps it is symbolic of changes in the world these days that the president of Cuba is at the Wall Street Journal. We saw at lunch. Can I ask you quickly? Just very quickly. Just an old, this is an old 1961 magazine. Miembros de la policía de Nueva York, que fueron asignados para proteger a Fidel, quisieron fotografiarse con él. Espérate un poquitico.
You know, women are very okay. Meticulous, yes. Okay. Thank you. You know Mr. Wallace, I think. I'm not sure you... Yo no estoy seguro de que I interviewed you first in 1960 when you were here, Mr. President. And what happened? What happened to democracy? What happened to free elections? We discovered other formulas of democracy. And we discovered different formulas, a more honest formula to have the people participate in their democracy. Do Cubans... We discovered that it was better than the Americans. What? Hay distintos estilos. Para darle a él. Para darle a él que merece el oro. ¡Castro! 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 ¡Bienvenido! And he's a nice man. He's a beautiful man. Yeah. ¿Qué es un mensaje para el pueblo de Harlem? De Harlem, mi eterno cariño. Por lo que hicieron por nosotros aquella vez. Hace 35 años. Cuando no teníamos dónde parar en Nueva York. In Harlem, the historical memory of Fidel having met in the Teresa Hotel with Malcolm is still so much a part of Harlem culture that when I heard that he was planning to visit Harlem, I said, no matter where I am, anywhere in the country, anywhere in the world, I will definitely try to be in Harlem. Welcome to the Abyssinian Baptist Church, where we believe in truth and in justice and equality, and where we join with you in saying, Cuba yes, blockade no. God bless you. Les contaba que fui al hotel a ponerme esta ropa. Porque yo decía, si la otra vez fui con esta ropa, ¿cómo me voy a aparecer en Harlem vestido de caballero? Y no, los movimientos de masa se están formando con tremenda fuerza. Ya no será la táctica al estilo bolchevique, ni siquiera el estilo nuestro, porque era otro mundo diferente. Estamos pasando de una etapa en que las armas podían resolver a otra etapa en que la conciencia de las masas, las necesidades de la historia y las ideas son las que van a hacer cambiar al mundo. En 1998 se anunció que el Papa haría su primera visita a Cuba. Fidel escoltaba a un grupo de avanzada del Vaticano en una visita a su oficina. Son personas conocidas. Gorbachov. Lo voy a poniendo por aquí para respetar estas figuritas africanas que están aquí. Este crucho, con una mazorca de maíz. Stalin. Stalin. Lenin. Vancouver. Y al final, el zar. Figuras del Che y de Jesucristo adornaban la Plaza de la Revolución. Fidel llegó a la misa papal con el vicepresidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Durante la visita del Papa, el gobierno cubano le facilitó el contacto con el pueblo. El pontífice denunció el bloqueo norteamericano a Cuba. También llamó a Cuba a abrir sus puertas al mundo,
y a la par, al mundo, abrir sus puertas a Cuba. Mientras el Vaticano llamaba a poner fin al bloqueo y las Naciones Unidas votaban por el levantamiento del bloqueo norteamericano, las fuerzas anticastro en el Congreso de los Estados Unidos apretaban las tuercas a Cuba. Now, let me be clear. Whether Mr. Castro leaves Cuba in a vertical position or a horizontal position doesn't matter to me. That's up to him and that's up to the Cuban people. But he will leave Cuba. We're doing business with communist Chinese. These are the guys that shot me, you know. And we've forgiven them for what they've done. The North Koreans, they were the ones that got me over there in the first place. And we're doing business with them. In Vietnam, we lost tens of thousands of Americans. So if you want to be angry with somebody, and the Germans and the Japanese and the Italians, if you want to hold grudges, count me in because I don't like the way I was treated. But if everybody's forgiven except an island country that thought the communist Russians would allow them to put missiles there and then they backed out and took the missiles away, how long do we punish all of Cuba? El bloqueo es una acción que se dirige contra una nación entera. Se dirige contra millones de personas. Y si el precio del bloqueo sería yo, es un precio sencillísimo, es un precio económico. Yo estaría dispuesto a negociar mi vida. Lo que no estaría dispuesto a negociar la revolución, a negociar el socialismo, a negociar los principios. La comunidad cubana de Miami, desde el comienzo de la revolución, ha avivado la oposición norteamericana a Fidel y aún continúa demonizándolo. Radio, prensa, periódico, diariamente están y durante años han estado alimentando al público común de Miami con noticias falsas sobre Cuba. Hay un volumen de noticias falsas, ¿verdad?, donde la gente llega a imaginarse como a Cuba como una prisión gigantesca. The momentum towards greater engagement with Cuba was spurred by the Elian Gonzalez episode because Americans saw that our policy, in fact, was controlled by this little group of hardline exiles down in Miami, responding to their own views and interests and not to the interest of the nation, not to the interest of the United States as a whole. Lo que lanzó el conflicto entre Miami y La Habana hacia los titulares de los periódicos del mundo fue la historia de Elian González, un niño de 6 años. La madre de Elian se ahogó mientras trataba de llegar a los Estados Unidos. El tío abuelo de Elian, Lázaro González, llevó al niño náufrago a su casa e, influenciado por los grupos anticastro, se negó a devolverlo a su padre, Juan Miguel, en Cuba. El pequeño niño llegó a ser una causa para los anticastristas de Miami. Pero la gran mayoría del pueblo norteamericano favoreció el regreso de Elian junto a su padre. Los cubanos en la isla estaban indignados. La gente rápidamente abrazó la causa de Elian, exigiendo que el muchacho sea devuelto a su padre, Juan Miguel. Millones de trabajadores, estudiantes, amas de casa y abuelos por todo el país participaron en las manifestaciones, también Fidel. La lucha por el retorno de Elian unió al país más que cualquier otro acontecimiento desde el triunfo de la revolución. Fidel fue a despedir a Juan Miguel y su familia cuando viajaron a Washington una vez que las cortes de los Estados Unidos fallaron a su favor. Debieron pasar otros 3 meses antes de traer a Elian de vuelta a casa. En el caso específico de Fidel, entramos dentro de su familia con este sufrimiento y se sintió
como uno más de la familia, sufrió con todo esto. Y imagínese, inclusive lo dijo de que había sido uno de los momentos más emocionantes cuando nos vio llegar aquí. Elian había estado fuera de Cuba en total 7 meses. Fidel, a pesar de que sentía un gran deseo de conocerlo, de poder ver a Elian, esperó hasta que el niño cursara su primer grado. Fidel le trajo de regalo un libro de la Edad de Oro y una caja de bombón. Que tú has terminado el primer grado. Muchas felicidades. Así que tú no te vayas a comer esto y gastar eso. Fidel le dijo a Elian, no te vayas a equivocar y te vayas a leer la caja de bombón y comerte el libro. Y ya con esto. Fidel Castro derrocó a un dictador cuando tenía 32 años. Ahora, ya septuagenario, es todavía un rebelde y aún desafía a la más poderosa potencia de la Tierra. También sigue haciendo discursos que duran horas. Reconocido como un relevante líder del tercer mundo, aún desempeña un rol clave en la política mundial. Fidel Castro is not any longer a realistic character. He's a larger than life guy. He's the most vicious, evil person in the world to a handful of Cuban Americans that are in Miami and who lobby the Congress. He's a monster who eats people and chews their heads off. And then to other people, he's a savior. And to other people, he's just a very interesting and extremely clever world leader, and to somebody else he has huge historical value because, as you say, he's outlived 9 American presidents, and because he's been in contact with history in a way that almost nobody alive has been. He really has been there, done it, seen it, and moved it, been a part of it, pushed it in some way. He is a redwood tree. He's an old-growth redwood tree. And all around him has been clear-cut, and he's still standing. And they're lusting to go in and make that final cut. And then we will have nobody, really. You know, we'll have, I mean, not like that. We'll have many other wonderful people, and we ourselves will be, you know, whoever and whatever we are. But he is an inspiration. Es que se recordará como uno de los grandes hombres de este siglo. Aún los que piensan que es por lo malo. Es decir, sea por lo bueno o sea por lo malo, sea por las dos cosas al mismo tiempo, Fidel no se olvidará en mucho tiempo. Pero al final la gente tendrá que reconocer. At the end, people will have to concede that we were firm, that we defended our convictions, that we defended our independence, that we wanted to do justice. Que fuimos rebeldes. That we were rebellious. Y si a David se le recuerda. And if David is remembered. Porque luchó contra Goliath. He fought Goliath. A los cubanos. The Cubans. Que constituyen un David mucho más pequeño. Who constitute a much smaller David. Contra un Goliath mucho más grande. Against a much bigger Goliath. Se le tendrá que recordar. Will have to be remembered. Tanto como at se least le as much as David is remembered.